Bueno, y estamos con Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros justamente de este gobierno y expresidenta también del Congreso de la República. ¿Cómo está, señora Vázquez? Muy buenas noches ante todo. Y a ver, varios temas porque es una coyuntura especial como arrancamos la semana, porque ha venido esta misión de la OEA a reunirse con una serie de actores de lo que es una crisis política, lo comentábamos más temprano con el embajador Hugo de Sela, que empieza hace bastantes años, en el 2016, pero que bueno, nos tiene nuevamente enfrascados en esto. Y el motivo principal es que el gobierno denuncia ante la OEA, ante el Consejo Permanente, que hay un golpe de Estado encubierto. ¿Cómo ve la situación? ¿Cuál es el balance que usted hace de este conflicto, de estas, digamos, constantes enfrentamientos? Sí, Omar, buenas noches. Lo primero que hay que volver a recordar es que esto es solamente la expresión. Lo que estamos viviendo ahora mismo es la expresión de una crisis mucho mayor que, como tú lo has explicado, viene a partir del 2016 y que lo que ha generado y lo que sigue generando esta crisis es esta pugna entre los poderes, provocada básicamente porque lo que han intentado en estos años es desbalancear justamente y están pugnando porque cada uno de estos poderes tenga mayor preeminencia en el Estado. Creo que eso es un asunto muy serio, porque si no arreglamos esa situación, esto va a seguir, ¿no? Sea como fuere que tenga un desenlace esta crisis, el próximo presidente, el próximo Congreso van a tener la misma confrontación. Eso por un lado. Lo segundo es que creo que en este momento la situación es más compleja porque tenemos una suerte de, digamos, situación en la que estamos entrampados, ¿no? ¿Y por qué estamos entrampados? Porque justamente los responsables de este momento de crisis en realidad tienen un mismo objetivo, mira lo paradójico, ¿no? Su objetivo es quedarse en el poder. Entonces, eso nos entrampa para alcanzar cualquier tipo de salida. Y creo que eso es lo particular de esta crisis, ¿no? Es decir, sería, desde su punto de vista, la salida en este momento pasa por un adelanto de elecciones, es decir, que se vaya Pedro Castillo, que se vayan también los congresistas actuales. Yo creo que la crisis en realidad que tenemos en este momento no se arregla si es que solamente uno de los actores de la crisis se va. O sea, si queremos encontrar una salida política, desentrampar la situación ahora, tienen que pensar todos y ser conscientes de que se tienen que ir todos, ¿no? ¿Eso arregla la situación? No. Y eso es lo tercero que quiero plantear, es que creo que si encontramos en este momento una salida lo más democrática posible, digamos, incluso con un adelanto de elecciones, digamos, ¿no? El problema es que tenemos una situación tan compleja políticamente que no nos va a bastar elegir un nuevo Congreso, un nuevo presidente, porque lo que está mal son las reglas que tenemos ahora mismo, las normas, y lo que va a pasar es que probablemente venga un Congreso o un presidente igual o peor, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de que tenemos que pensarnos como país más allá de la crisis de este momento, ¿no? Tenemos que pensar en que probablemente necesitamos en este momento mirar un poco cómo de alguna manera reconducimos la democracia en el país. Los partidos están muy debilitados, realmente no representan, ¿no? El plano político es fundamental, la necesidad de reformas que nos ayuden a tener además una mejor oferta de candidatos es importante también. Esta discusión la tenemos hace ya varios años, pero otro es el plano penal y legal y que tiene que ver con la transparencia también de las autoridades públicas. Sí. Yo no sé cómo usted ve todas estas acusaciones que enfrenta el propio presidente Castillo y su entorno más cercano. Hoy la Corte Suprema ratifica que sí se puede investigar el presidente en funciones y a ver, nuevamente el presidente explica poco de lo que se le viene acusando. Sí. Mira, yo creo que lo que se está viviendo ahora en términos de lo que se va descubriendo, en términos de corrupción, es una cosa sin duda grave, pero también hay que decirlo, no es nueva.
No es nueva, Omar, porque básicamente porque en otros gobiernos no hemos tenido este escándalo mayúsculo que tenemos ahora, porque el Ministerio Público tenía otro criterio y el Poder Judicial. Y su criterio ha sido que no se puede ni siquiera investigar a un presidente. Nunca han permitido ni siquiera que se investigue. Está mal. Felizmente ahora, sí. Pablo Sánchez tomó las riendas y dijo, oigan, esto es muy escandaloso. Porque lamentablemente es muy escandaloso. Es decir, teníamos a la cuñada del presidente ofreciendo obras en Cajamarca cuando no era funcionaria pública. Tenemos a los amigos del presidente como Juan Silva, amigo de la infancia, que era ministro de Transportes y Comunicaciones, prófugo de la justicia. Es decir, si usted me pide una diferencia, no es porque en este caso han sido ya demasiado burdos, demasiado torpes al momento de ocultar los casos. Sí, puede ser que este sea pues un caso de, digamos, corrupción desorganizada, ¿no? Por eso es que es muy escandaloso, porque realmente es preocupante que llegamos a un momento en el que ya ni siquiera se guardan las formas, ¿no? Y efectivamente eso indigna mucho, pero eso no quiere decir que esta sea el único caso de corrupción ni el mayor. Para nada. Ni el mayor. El libro de, Quirós sobre la historia de la corrupción demuestra clarísimamente. Se han cargado al país en pesos. Pero estamos, Omar, en este, ¿no?, momento. Y en este momento a mí me parece magnífico que generemos una reforma. Por ejemplo, el tema de si se investiga, no se llega a acusar, pero si se investiga, me parece bien. Me parece bien, ¿no? Porque esto creo que también es un campanazo para las próximas autoridades que vengan y que sepan que van a ser investigadas, ¿no? ¿Cuándo le empezó, usted ha sido premier de este gobierno, cuándo le empezó a hacer demasiado ruido quizá todas estas sospechas e investigaciones que iban sucediendo? Yo recuerdo muy claramente en algunas conferencias que usted daba como premier que se le preguntaba sobre la famosa lista de la casa de Zarratea que el presidente en un momento dijo que la iba a entregar. Incluso usted lo manifestaba así, ya va a ver la lista. Y nunca, nunca se entregó la famosa lista. Sí, si me pides un momento en el que yo en realidad empiezo a sentir que hay una situación que es absolutamente irregular, es cuando se descubre lo de Zarratea. Yo hablo con el presidente, yo esto lo he contado otras veces. Yo hablé con él, incluso estuvo presente el ex secretario de Palacio, Carlos Jaico, los dos hablamos con el presidente y por supuesto él nos dio una explicación donde negaba todo y nosotros como le sugerimos eso, que como muestra de transparencia y además porque ya la Procuraduría se lo había pedido, que transparente todas las personas a las que recibió. Y él nos dijo que sí, nos prometió que iba a hacer eso. Y luego, por eso, y además me autorizó decirlo públicamente, ¿no? Exacto, y usted lo dijo, lo recuerdo, en una conferencia de Consejo de Ministros. Lo dije. Y luego no quiso cumplir. Entonces, cuando yo preguntaba qué es lo que ha pasado, justamente lo que él me decía es simplemente que su abogado, que hable con su abogado porque ellos tienen otra estrategia. Entonces, claro, yo puedo entender que él puede tener una estrategia legal con su abogado, pero como yo se lo manifesté en un momento, le dije, una cosa es la estrategia legal, pero otra cosa son los signos de transparencia que hay que dar políticamente, ¿no? Y es en ese momento en que creo que yo empecé a sentir que las cosas no iban bien y claro, empezó a tensionarse mucho más la situación. Yo he resistido y aguantado hasta que llegó un límite en el que, claro, hay muestras claras de que realmente no quiere implementar acciones contra la corrupción y esto se dio en el marco del escándalo del Ministerio del Interior. Entonces yo le dije, bueno, presidente, ahí sí ya marcamos una línea y es mejor que yo me vaya. ¿Cómo analiza la actitud, el desempeño de su sucesor, el premier Aníbal Torres? Que, a ver, ha tenido pues, a ver, insultos contra nuestra colega Sol Carreño y hace poco, hablando de que se está deformando la mentalidad de los niños de San Isidro y Miraflores. ¿Cómo ve? ¿Es el premier adecuado en el momento actual? Bueno, a ver,
Yo no sé si soy la llamada a criticar, pero yo sí diría una cosa. El asunto está muy polarizado de ambas partes, ¿sí? Y creo que cada vez que sube el tono, digamos, una de las partes que está en contra del Ejecutivo también la sube el Ejecutivo, y eso es lo que me parece mal a mí, ¿no? En este momento creo que lo mejor sería generar condiciones en las que de ambos lados demuestren que están dispuestos por lo menos a ceder de tal forma de que sea las diferencias que exista, digamos, se tienen que guardar formas, porque eso de polarizar, de generar este tipo de enfrentamientos, realmente son situaciones innecesarias que lo único que hacen es generar más inestabilidad y más, además genera mucho más indignación en la población, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hizo Aníbal Torres con Sol Carreño, que presentó un reportaje sobre promesas no cumplidas por el presidente, no es polarizar, es insultar de la manera más vil, ¿no? Sí, y creo que hay que rechazar, Omar, todo tipo de insultos que se hace de ambas partes, porque muy mal que un premier, además con la investidura que tenga, tenga esas desafortunadas expresiones que además expresan machismo, misoginia, ¿no? Pero también del lado de la prensa, ¿cuántas veces yo he sido premier y cuántas veces gente de prensa, por ejemplo, me ha insultado y me ha dicho de todo? O sea, Y está muy mal. Entonces, pero la prensa. Lo que hizo Sol Carreño fue presentar un reportaje sobre una promesa no cumplida en Huancavelica. Y yo lo que creo es que frente a cualquier situación de esa naturaleza, hay que salir a llamar la atención fuerte sobre, porque en este tipo de pleitos políticos no se puede pasar la línea justamente a insultar personalmente, ¿no? Eso es malísimo, ¿no? Y estamos ya haciendo el análisis político, además usted ha estado en los dos frentes, en el Congreso de la República, presidiendo la institución y además como premier, y eso es importante. Estamos en un momento delicado, lo digo por las amenazas de cuestión de confianza, oye, yo no los quiero cerrar, pero si me fastidian puedo presentar muchas cuestiones de confianza. Y del otro lado también, acusaciones de traición a la patria. Son, es decir, absurdes. ¿Estamos en un momento donde el que dispara primero? Sí, y creo que eso es lo que ha generado justamente toda esta suerte de crisis continuada, porque no es la primera vez. Ya hemos estado en el momento en que se vacaba el presidente usando pues estos mecanismos de incapacidad moral. Hemos tenido en casi cuatro presidentes en los últimos años, y entonces uno se pregunta qué pasa. Yo alguna vez dije, ¿no? Lo que pasa es que hemos ido manipulando tanto la Constitución, que es como si le hubiésemos entregado un arma a cada uno de los poderes: el primero que dispara mata, ¿no? Y creo que eso es gravísimo para el tema de estabilidad, Estado de Derecho, ¿no? Son cosas que tenemos que arreglar, si no, esto va a continuar. Perfecto, señora Mirta Vázquez, muchísimas gracias por esta entrevista. Mirta Vázquez, expresidenta del Congreso, expresidenta del Consejo de Ministros, sobre la situación actual, que pues sí, está bastante crispada, y en medio, lamentablemente, no hablamos de todos los problemas que no terminan de resolverse en el país. Muchísimas gracias. Nuevamente tenemos que despedirnos, 10 en punto de la noche, pero nos reencontramos. El día de mañana todavía va a continuar la misión de la OEA en nuestro país, reuniéndose ya con representantes de la sociedad civil, porque también es importante escuchar qué es lo que dice la gente en la calle, que tiene otras preocupaciones muy importantes que no necesariamente están alineadas con el terreno político. Así que muy buena noche.